Ah, vio, que no le decíamos ninguna mentira. Es más, nosotros incluso así hacemos los titulares apenas para que usted diga, no me puedo despegar, pero ni un minuto, porque todas las historias van a estar divinas, encantadoras. Y vamos a comenzar con uno que justo aparecía en los titulares, porque queremos llevarlo a conocer una capilla que podríamos decir que es única en el mundo, porque ofrece la posibilidad, por ejemplo, de que mientras usted esté disfrutando de una ceremonia de matrimonio... ¡Qué bonito! Imagínense nada más esa escena, ¿verdad? Están poniendo ahí los anillos y yo, mi amor, prometo amarte toda la vida, ¿verdad? Y digo, pronto, aquí estoy, esta mano, perdón. Y de pronto llega una mariposa y revolotea y queda captado incluso en la... ¡Ay, qué bonito! ¡Qué lindo, ¿verdad? ¡Ay, mágico! ¡Qué hermoso, de verdad! Y es que, como bien lo decíamos, estamos hablando de una capilla no única en Centroamérica, no única en Latinoamérica, no, es única en el mundo. Es un mariposario y capilla al mismo tiempo. ¿En dónde queda? En San Ramón de Alajuela. Así que si usted quiere conocer la capilla ámbar, quédese con nosotros, no se despegue, pero ni un segundo para que tome nota de cómo llegar. En el Carmen de Piedades Sur de San Ramón de Alajuela se encuentra una capilla donde las anfitrionas son ellas. Esta capilla es única en el mundo porque la gente acá se puede venir a casar a un mariposario. ¿Cierto, mi amigo Michael? Esta es la capilla ámbar. Bienvenidos. La capilla ámbar es un concepto totalmente diferente y único a nivel mundial por ser la única capilla con un jardín de mariposas internamente. Es una capilla con alrededor de 20 a 25 especies. Las personas se pueden venir a casar como una boda de un sueño. Realmente es un lugar muy mágico, rodeada de jardines. Michael y su familia son los creadores de este lugar. La idea la trabajaron hace 12 años, pero hace uno le dieron vida al proyecto. Y esta semana lo abrieron al público. Esto era un cafetal, hicimos un plantel... Logramos construir poco a poco bajo barro. Para que las mariposas puedan vivir acá sin problemas, la familia de Michael y Michael sembraron aproximadamente 200 plantas, ¿verdad? Hospederas, nectarias, de ambientación, porque es muy importante crear un ambiente idóneo para las mariposas. La capilla es un jardín interno. También tenemos comederos porque hay mariposas fruteras que comen solo frutas. Michael trabaja con mariposas hace 15 años, así que adecuó el espacio con todo lo que necesitan ellas para vivir dentro de la capilla. Lo que tenemos aquí es un entorno perfecto para que ellas vivan en condiciones excelentes durante su periodo de vida. Como está tan nuevo, nadie se ha casado en este lugar todavía. Pero Michael y su familia ya tienen muchas solicitudes. Porque para los amantes de las mariposas y los jardines, este sitio es único. Pero la magia de este lugar no se acaba con la capilla. Afuera de ella hay un jardín con más de 5.000 chinas y otras plantas, ¿verdad, Michael? Tenemos chinas, lantanas, tenemos coleos, mucho bosque. El jardín de chinas está impresionante, también la capilla está maravillosa con esas mariposas, súper lindo para fotos, para bodas, apto para toda la familia, la verdad es que totalmente recomendado. En variedad tenemos chinas que son holandesas y chinas guineas. Esto no solo es un santuario interno de mariposas, sino es un santuario externo de mariposas. Fuera abunda el color. Y por dentro, ellas son las invitadas principales de cualquier evento que se realice en la capilla de las mariposas.
qué ingeniosos que somos los ticos. Vean qué interesante. Esta familia pensó en esta idea o en este proyecto no hace un mes, sino desde hace muchísimos años, 12 aproximadamente. Y fue hasta hace un año en donde ya lo concretaron. Ahora, pues además está abierto al público, pero es un lugar espectacular. Y es que pensaron en todos los pasos, en todas las cosas que debía tener. Vieron ustedes los ventanales, ¿verdad? Bueno, que me imagino que también es un arduo trabajo, ¿verdad? Mantenerlos intactos. Sí. Pero vieron ustedes las ventanas, la cantidad de plantas que hay tanto fuera como dentro de la capilla. Los jardines son espectaculares. Y sí, lo que escuchábamos por ahí es que son como unas 5,000 plantas afuera, sobre todo uh-huh. chinas, ¿verdad? Que vimos mucho, el famoso chirrita, que también ahí lo vimos. Y por dentro, para que las mariposas, que son como unas 25 especies, puedan seguir viviendo y desarrollándose ahí, pues también sembraron cerca de 150, 200 plantas para que ellas puedan estar ahí a gusto mientras deleitan a todos los visitantes. Vean, ahora Ginés decía algo tan cierto cuando estábamos viendo la historia. Ginés decía, tantos mariposarios que hay en Costa Rica, porque eso sí los rescatamos. En Costa Rica hay muchos mariposarios. Pero vean, la primera capilla. Qué creativos que se les ocurrió hacerlo, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Yo creo que a partir de ahí genera como muchas otras ideas. ¿Te imaginas qué bonito también como una cafetería? Ah. ¿Verdad? Y que entonces uno esté ahí, ¿verdad? Tomando cafecito y de pronto pasa una mariposa. No. A partir de ahí yo creo que se generan, pero una diversidad de negocios. Así que le dejamos la iniciativa. Si usted está a punto de casarse, si tiene ya planes ahí de celebrar una boda bien bonita, apúrele porque vea que acaba de inaugurar. Así que probablemente tengan espacio. Y yo sé que esa es una de las fechas solicitadas. Así que puede darse la vueltita, disfrutar de las mariposas y al mismo tiempo ir planeando un evento tan lindo como es el matrimonio. Ay, me acaba de acordar de algo muy romántico. Lo tengo que decir. Mi esposo, cuando me propuso matrimonio en Monteverde, que ninguno de los dos conocíamos. Entonces fuimos a Monteverde, fuimos a un hotel muy bonito y tenía un mariposario, pero era un restaurante como tal. Entonces ahí él hizo una estrategia para ya después proponerme matrimonio. Pero entonces yo puedo decir que estuve rodeada de mariposas ese día tan especial. De alguna manera, no el propio día de la boda, pero estuve rodeada de mariposas. Y que funciona. Y que funcionó. Garantizado. No le dicen que no ahí, no le dicen que no.